Son las 11 de la noche y aún hay luz. Los botes Zodiac llevan al primer grupo, a los encargados de abrir las puertas de la estación. Hemos tocado tierra. Momento memorable. ¡Listo! Ya estamos. Donde hace muchos días queríamos llegar. Estación científica Machu Picchu. Esto es un adelanto de lo que viene los próximos días. Trabajo duro, pero la gente de nuestras Fuerzas Armadas está preparada para mucho más. Imaginen que tendremos que trabajar y dormir aquí las siguientes semanas. Los miembros de la Fuerza Aérea, no importa el frío, realizan a diario diversas pruebas meteorológicas. Lectura. 78. Este globo de helio es parte de un circuito de sondas que al volar permitirá recabar información del viento, temperaturas y así hacer certeros pronósticos climáticos.